Hey, ¿qué onda, amigos? Muchos me han estado diciendo en los comentarios de cómo se le puede subir la resolución a este monitor marca Crua, el cual hice el unboxing hace un par de semanas, que en la descripción de la compra, que lo compré en Mercado Libre, viene que tiene hasta una tasa de refresco de 100 Hz. Normalmente cuando lo compras y lo instalas únicamente te deja a 60 Hz, una tasa de 60 Hz. Ya estuve moviéndole, ya supe, ya pude, ya sé cómo poder subirlo, no solamente hasta 100, pude subirlo hasta 130 y en este video te explico cómo. Quédate a ver este video. Muy bien, aquí como ven ya estoy grabando la pantalla. Como ven aquí yo en mi caso tengo una tarjeta de video AMD, es similar en las diferentes tarjetas de video. Yo estuve moviéndole y le piqué aquí en donde dice AMD, me fui aquí al engrane de configuraciones, me fui donde dice pantalla y como ven aquí en esta parte son las especificaciones del monitor. Nos vamos aquí donde dice resoluciones personalizadas y como ven aquí yo estuve haciendo varias pruebas. Como ven, como viene por defecto es a 60, yo lo intenté subir a 75 y me dejó. Después me pasé a 100, 110, 120, 130 y sin problemas. Esperando 100 logramos 130 Hz. Como yo lo estuve haciendo, por decir, en este caso voy a borrar este de 130, le ponemos que sí. Y ahí está configurándose. Para agregar una resolución nueva será aquí donde dice crear nuevo. Nos va a salir esta parte. Normalmente viene a 60. Aquí se le va a eliminar el 60 y se le va a poner 130, que es lo máximo que me funcionó a mí. Yo le fui calando de 10 en 10, ya 140 no me deja. Pero le puse 60, 75, 100, 110, 120 y sin problemas hasta 130. Le damos Enter y después en crear. Y aquí ya está creando la configuración a 130. En esta parte ya sería todo. Lo cerramos. Después aquí nos vamos en configuración de pantalla para seleccionar la resolución. Sería aquí abajo donde dice configuración de pantalla avanzada. Le picamos. Y otra vez aquí vienen las diferentes especificaciones del monitor, que está a 1920 por 1080, 8 bits. Este es el modelo de mi monitor. Y aquí donde dice frecuencia de actualización, normalmente por defecto vienen 60, pero ya estuvimos creando diferentes tasas de refresco. Aquí es lo mínimo que te permite de 50 y la máxima que yo pude poner que fue hasta 130. Únicamente le ponemos aquí y ya está seleccionando la tasa de refresco 130. Pero antes quiero hacer una prueba para que vean cómo es que sí en verdad lo soporta con un test. Un test que viene en línea. Vamos aquí, test de monitor. Y aquí, UFO test. Como ven, aquí llega únicamente a 60 FPS. El mínimo es de 15. Pero al momento que le damos aquí, hasta el máximo que nos permite de 130. Se está aplicando. Conservar cambios. Nos vamos otra vez a la página. Y como ven, aquí ya nos está apareciendo un máximo de 130 Hz, 65 y 33. Aquí puedo modificarle que haya más. Y aquí se ve claramente la diferencia a como venía por defecto. 130, se ve bien clara la imagen. En 65 todavía se ve un poco borrosa. Todavía se alcanzan a ver los saltos. Pero miren, 130 lo logramos. Y pues bueno amigos, espero que les haya funcionado este breve tutorial de cómo subir los Hz a nuestra pantalla. En este caso es un monitor marca Crua que por defecto viene en 60, pero cuando lo compras dice que te soporta hasta 100, pero en verdad funciona hasta 130. Espero que les haya gustado y que les haya servido. No olviden suscribirse y denle manita arriba. Cualquier duda, déjenmelo aquí en los comentarios y yo se les estaré respondiendo.